La ampliación del pabellón de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Piura viene avanzando en 36.78% y estará lista para el 5 de agosto, debido al retraso por el desborde del río Piura, aseguró Óscar Rafael Ontaneda Neira, ingeniero residente de la obra en marcha. La obra en estos momentos se encuentra al 36.78% de la ejecución total. Bueno, hemos tenido un poco de inconveniente por esta cuestión de la inundación. Como todos saben, el 27 de marzo se salió el río. En esta altura, la altura del agua al que llegó fue 1,50 m del nivel de piso terminado a 1,50 m se inundó toda la obra, ¿no? Y eso ha generado pues un retraso de 28 días en esta obra, ¿no? La obra estaba programada para ser culminada el 22 de junio, ¿no? Y se ha programado ahorita con estos 28 días hasta agosto, el 5 de agosto. Asimismo, el ingeniero Omar Vences Martínez manifestó que esta obra se viene realizando gracias al presupuesto del canon que recibe esta Casa Superior de Estudios. Tiene un presupuesto de 3.954.000 soles, alrededor de los 4 millones de soles, que está ejecutando con fondos del canon petrolero, y es una obra anhelada por la Facultad de Ingeniería Civil en el sentido de que nos ayudará a desarrollar todo lo que son nuestras actividades administrativas y académicas, el control de las actividades académicas, el control de las actividades administrativas. De alguna manera recibió el apoyo de esta gestión de parte del actual rector, el doctor César Rey, y nos va a permitir a corto tiempo, porque calculamos que en 2 meses máximo estará culminándose, contar con estos ambientes que tanta falta nos hacen a nosotros para poder complementar y desarrollar normalmente nuestras actividades.